¿verdad? muy buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a el colegio de sonora esta tarde se presenta el libro etnografías digitales aproximaciones etnográficas en la era de la hipermediatización digital para ello le damos la más cordial bienvenida a los coordinadores de esta obra el doctor isaac palazuelos el doctor hugo méndez y el doctor cristian fernández todos ellos de la universidad autónoma de baja california para, como comentarista nos acompaña el doctor José Guadalupe Gutiérrez de la Universidad de Sonora. Para moderar esta presentación nos acompaña Antonio Morales del Colegio de Sonora. Antes de cederle el uso de la palabra al moderador, les recordamos que a quienes nos ven a través de redes sociales podrán compartir sus comentarios y preguntas a través de nuestro chat en Facebook Live y con muchísimo gusto les haremos llegar sus eh, inquietudes al moderador al final de esta presentación. De igual manera, les pedimos a quienes nos acompañan de manera presencial, compartan esta transmisión que se quedará colgada para su futura revisión más adelante. Y bien, sin más preámbulos, les cedo el uso de la palabra al moderador Antonio Morales. Adelante. Hola, pues muy buenas tardes. <coughs> muchas voy a prender aquí porque no está encendido. Está. Eh, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, pues nos reunimos precisamente para presentar esta obra eh, del doctor Palazuelos y sus colegas. Eh, Etnografías digitales, aproximaciones etnográficas en la era de la hipermediatización digital. Eh, Justo, ¿no? En, en esta presentación, pues el doctor José Guadalupe eh, hará los comentarios y cederemos después la palabra al doctor Palazuelos. Eh, voy a leer primero el, el currículum del doctor José Guadalupe. El doctor José Guadalupe Rodríguez es profesor de tiempo completo en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora. Además, funge como coordinador y profesor del posgrado en Ciencias Sociales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es coordinador regional de la COMEXCO. Es doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo el grado de maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y es maestro también en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte, donde también hizo una especialidad de migración internacional. Eh, sus temáticas de estudio son estudios sociales, migración internacional, pobreza y desarrollo urbano. Eh, pues el doctor eh, José Guadalupe tiene muchísimas publicaciones, entonces eh, vamos a, a mencionar solamente algunas, ¿no? Galimatías Migratorias, eh, que está por salir, justo eh, que es coordinado con el Colegio de Sonora y la Universidad, próximamente viene la presentación a los cuales los invitamos también, aprovechando, ¿no? Y Cacofonías Desesperadas, consecuencias de políticas migratorias transfronterizas, también coordinado con el Colegio de Sonora. Eh, pues este es el, el currículum resumido del doctor. ¿no? Aquí nos estaríamos toda la tarde eh, y le agradecemos su participación, eh, doctor. Adelante. De solo palabras. Bien. Eh, preparé unas pequeñas diapositivas, pues para que algunos puedan disfrutar de qué es el concepto de la primera es que es la etnografía, sí. Este, eh, y después. Qué es la etnografía virtual. Eh, tenemos a, afortunadamente aquí una antropóloga, la de Siria, no sé si hay alguien más. Eh, la, la etnografía es un, eh, ¿cómo decirlo?, es una rama de la antropología cuyas técnicas de análisis son el video, la observación, el trabajo de campo, lo más, ¿cómo decirlo?, lo más este, técnico, lo más cercano a los sujetos. Es decir, la, la etnografía eh, describe de manera detallada los procesos culturales, los procesos complejos. Eh, por eso muchos etnógrafos dicen, bueno, cuando uno se acerca a una investigación ya llevamos el método o algunos atrevidos hasta el instrumento y dicen, antropólogo, no pues, no sé, ¿qué vas a hacer? Si te ni siquiera a estos sujetos y ya vienes hasta con ¿Qué va a ser cuantitativo, no, etcétera. Entonces, la, la etnografía realmente es un proceso muy complejo y pero esto todavía quiere una complejidad aún más que quiero compartirles. Mientras leen la que sigue, por favor. Esa. Eh, ¿Por qué estudiar la etnografía digital? Que está en este excelente libro. ¿Por qué este, estudiarlo en sus distintos objetos? La doctora Gloria Siria nos envió, nos compartió esto, un libro de etnografía: eh, la etnografía, procesos etnográficos a niños y niñas. ¿Se entonces hay como un redescubrimiento de esta ciencia pero les quiero plantearme en este asunto que el tema de la ciencia sociedad y tecnología estos tres esta ecuación ciencia de este trinomio diríamos es muy complejo sí y algunos nos preguntamos que no necesariamente lo que nosotros observamos en las redes sociales esa es lo digital o ese es el mundo virtual no hay una complejidad que les comparto rápidamente, un, un concepto de ellos se llama composición orgánica del capital. Es decir, cuánto hay de tecnología y cuánto hay de, de sujetos de mano de obra. ¿sí? Luego, entonces, cuando uno este, ingresa a cualquier espacio virtual, cualquier espacio digital, se enfrenta a qué tecnología se está usando, qué hardware, qué hardware, qué software. ¿sí? Eh, Cuáles de estos se volverán obsoletos o no. Y esta pregunta no, no es este, sencilla. Por eso se desarrolló también eh, toda una ciencia del open source. Sí, Este tema para un servidor es muy atractivo porque mi tesis doctoral fue sobre los programadores de software. Por allá en, mil, en el 2009, 2007 la terminé, así es que. Eh, pero es, es, es muy complejo este asunto que no quisiera transmitir que nos vamos a perder en este concepto de lo digital. Porque hay quienes, algunos atrevidos, dicen: Estamos en la era digital, ¿realmente será esta? Si no pónganse en los zapatos de la primera revolución industrial, las exclamaciones decían: Esto no puede, no puede crecer, no podemos, este es el límite, este es el cielo tecnológico. 1810. En el excelente libro de Edward Thompson, ahí da cuenta sobre los procesos del trabajo, la ciencia, la tecnología, etc. La segunda revolución industrial. ¿Sí? Entonces. Estamos frente a la tercera, o esta ya pasó y no nos dimos cuenta, y estamos frente a otro fenómeno. Bien, la ah, que aquí le cambió yo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué este libro es importante? ¿Por qué es poderoso? Eh, y está dividido en siete capítulos, me hubiera gustado que hubiese más. Imagino que dejaron por fuera alguno. Se abordan distintas y múltiples temáticas que si me alcanza el tiempo comentaré cada uno de estos capítulos. Lo que les quiero transmitir es que este, eh, el, el desarrollo de, las, de lo digital es un proceso interesante porque, por ejemplo, en el caso de los migrantes, nosotros podemos ver a niños y niñas que van, que van solos o de un acompañante que ahí eh, hicieron, colaboraron para que se hiciera como el tutor, pero no lo es. Ningún migrante viaja solo, ninguno. Es decir, el fenómeno de las, de las caravanas migratorias o lo que tanto nos gusta a algunos migrólogos decir de las eh, remesas sociales, remesas virtuales, remesas de conocimientos, es realmente un proceso que hoy, que ya existía, pues, hoy se amplifica. Eso, pero se amplifica y lo vuelve muy complejo porque ahora aparecen tres relaciones entre los sujetos que dos... Que dos no necesariamente existían. Las relaciones antes de la, segunda, de la Segunda Revolución Industrial eran cara a cara, ¿sí? Y hoy se convierte, y después hubo un ataque pues fue cara a pantalla, la primera etapa del desarrollo de las tecnologías Y ahora estamos una que es pantalla a pantalla. Es decir, ya no nos comunicamos, digo, a través de otros puntos. Nuestras reuniones de Zoom, cuando veo a mis colegas, los saludo como si los hubiera visto realmente antier, hasta que recordamos que llevamos un año, dos años sin vernos. Pero a través de la, la virtualidad. Entonces, eso empieza a modificar las culturas, los procesos de las y los sujetos. Y aquí la pregunta es: eh, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, en la, en la comunicación? Hay quienes pensábamos que íbamos a hablar en la iconografía solamente, ¿no? Eh, u otras, o que se iban a desarrollar otras eh, formas de comunicación en las cuales ya la hemos encontrado. Eh, no solo en iconografía sino en todo un conjunto de programadores de software en open source ellos se comunican y usan diálogos del cual nosotros estamos fuera en algunos casos verdad la que siga ah. uh -huh. ya la vimos ¿eh? bien eh, el asunto de la, de la economía digital es un proceso muy complejo donde los actores y, y los actores, entiéndase empresarios, eh, productores, eh, consumidores, se transforman. Ahora le llaman pro, prosumer, creo, sí, eh, porque son sujetos que, además de consumir iconos, eh, también los producen, ¿cierto? Entonces esa doble cara es la que hoy complejiza esta pequeña ecuación que les dije al principio: ciencia, sociedad y tecnología. Es decir, hoy se abren otras variables que no las conocemos. Disculpen la, la referencia economicista, pero me permite sintetizarlo, pues. Eh, entonces, el, el, el proceso de este de desarrollo tecnológico, sus impactos lo vemos en el empleo. Vean cuántos bancos eh, cerraron más de 61 mil puestos. Hoy en la mañana me desayuné, además de la mañanera, un anuncio que me dio de, de Banco de Valo Vizcaya. Que van a eliminar este, o van a desaparecer eh, más de 60 mil fuentes de empleo. A ver. Ahí no. Sí, por favor, porque estoy. Esa, esa ya en la computadora. Ah, bueno. Yeah. Dale, hace tres, no. una donde estaba. Mm, sí, esa es la de la barrita con la barrita amarilla. Ahí está. Bien. ¿Qué os está ocurriendo? Por ejemplo. Sería interesante que un estudiante de maestría de nuevo ingreso eh, hiciéramos un análisis problematizando el tema de si ha dejado de ir al banco. Sí, al menos yo he ido ya a dos sucursales de Bancomer Van, de y están cerradas. Y fui, peleé con el gerente porque me acaban cerca. No, me no lo vamos a abrir. Si vamos a cerrar otras dos. ¿Cómo? Le dije, si la acaban de inaugurar. No, pues ya, se cerró en la orden. Entonces, esto es lo que lo vuelve complejo. Eh, también tenemos todo un ejército de trabajadores freelance que mm, IBM contrata por el desarrollo o prueba de los de tester de sus programas. Pero también hay un ejército de youtuberos, ¿cierto? Pero también no, el, 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 el espacio virtual no solo genera estas eh, preguntas desde la etnografía y desde la sociología del trabajo, sociología de la cultura y muchos otros procesos, sino que aparecen otros todavía mucho más finos que no logramos identificar. Por ejemplo, Uber. A Uber se le señala que es el trabajo precario y todo eso, ¿no? Y Alemania acaba de multar a Uber, le dijo, ¿lo reconoces como trabajadores? Y Uber les contesta, es que mi... mi organización, no son, los, no son los choferes. Ellos no generan mis ganancias. Generan menos del 20% de las ganancias de Uber, la cual está en 25 mil millones de dólares por encima de, de Dodge. Entonces, ¿qué hace Uber? En su modelo de negocio, Uber reconfigura el proceso de producción y sistematización de los bienes y servicios que produce, por ejemplo, Dominos. Es decir, las grandes empresas, Dominos... Eh, Uber, a través de su algoritmo, ¿sí? Genera y le dice a, 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 a cualquier empresa internacional que ustedes deseen, ¿sí? Este, César, este, Domino's, cualquier otra, y le dice cómo debe reorganizar su proceso de acuerdo a sus algoritmos y le vende ese, eh, ¿cómo se llama? Ese, este, ese software, ¿sí? Entonces, ese es el verdadero negocio. Y los autos inteligentes que aquí en. En la Universidad Estatal de, de Arizona están desarrollando los primeros prototipos de autos no tripulados que solo van a viajar de Tucson a Phoenix, pero este, eh, solo sin entrar a la ciudad. Y entremos aquí a, a la Universidad de Arizona y ahí vamos a ver las pruebas que están haciendo. Entonces, eso implica este, que tiene que ver con todo el consumo. ven ustedes en esa rayita, en el 2024, 102 millones de sujetos tienen, son usuarios de Internet. Y se estima que para el 2028 va a 125, es decir, aproximadamente el 95-96% de la población mexicana. Hasta los miserables traemos internet. Sí, con bueno, aquellos 20 millones, las 20 millones de personas que, 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 que tienen, ganan menos de un dólar. Pero esto es porque las ciudades se han vuelto ciudades inteligentes, ciudades digitales. Es decir, los espacios con los que interactuamos se han virtualizado. El gran negocio de China, por ejemplo, en sus ventas de, de antenas, no fue poner grandes antenas allá arriba, como fue la estrategia de Estados Unidos, sino poner miles y miles de pequeñas antenas en todas las ciudades. Sí, y sobre eso hay otra lógica de mercado muy distinta a la que estamos acostumbrados con la estadounidense. La que sigue, por favor. Con esta cerraré eh, las, lo que quería decirles, y ahorita voy a leerlo el resumen del libro. Eh, todo el asunto de, de las redes sociales y el uso de estas, un servidor ha desarrollado una línea que se llama trabajo atípico. ¿sí? Porque la atipicidad? Porque son eh, espacios laborales donde concurren eh, múltiples sujetos en los cuales este, rompen con los procesos a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, los artistas que cantan, ¿no? o los que pintan, o mujeres, todavía mucho, digo, hombres o mujeres de. de más mortales que venden a través de Facebook pantalones que ellas mismas diseñan. O compran, hay personas que compran muchos Levi's originales y después los pinten y les ponen otras cosas y las venden. Es decir, hay toda una transferencia de recursos a nivel global donde se rompen el Estado-Nación. Y hay mucha serie de preguntas que nos tendríamos que hacer en términos de quién y cuándo y cómo se paga impuestos. ¿Sí? Eh, pero no solo de los impuestos, sino la generación del valor. ¿Dónde está ese valor? ¿Por qué generan valor? ¿Dónde? ¿Y cuál es el proceso? Hay un estudiante que está señalando que son los, 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 este, los algoritmos. Sí, pero si fuera solo los algoritmos, pues nos quedaríamos con un pedacito de la ecuación. Es decir, la interacción de la sociedad y la tecnología. Pero falta la ciencia. Entonces, hay quienes pensamos que en el momento en que estamos ahorita. No es el mejor, sino hasta que se desarrolle este, mmm, la ecuación, la, los algoritmos cuánticos. En el momento que tengamos un computadoras cuánticas, IBM tiene una, pero en el momento que ustedes logren comprender qué es lo cuántico, eh, se van a dar cuenta de lo siguiente en un USB cuántico cabe todo, todo lo que hay en el Internet de ahorita. Todo, video, audio, lo que quieran incluso de la profundidades, etcétera. Esa es la programación cuántica y creo yo que cuando venga ese momento, simplemente lo que estamos viendo ahorita no va a ser nada comparado a, a lo que hemos visto. Bien, dicho esto, es importante señalarlo porque es como un contexto en el que están inmiscuidos los siete capítulos y cada capítulo aborda distintas temáticas. En el primero de ellos, en la introducción, eh, es una presentación realmente interesante que hacen el, pues, los que coordinaron el libro, Jesús Palazuelos, Hugo Méndez y Cristian Fernández, donde voy a usar solo dos palabras. Eh, ellos señalan la ambigüedad que aparece en Internet. ¿Y esa ambigüedad cuál es? De que los sujetos hoy transforman no solo sus formas de vida, sino las formas de, 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 de interactuar. Eh, por ejemplo, hace eh, cinco años la mamá sacaba al hijo con la chancla psicológica a que jugara, ¿no? Y hoy el niño le dice, no, estoy trabajando, estoy aprendiendo. Y no le pueden pagar hasta que tenga 18 años, ¿sí? a menos que miente, etcétera. Y ahorita estamos estudiando, estamos analizando un conjunto de jugadores a través de internet que ganan miles. Bien, entonces aquí la ambigüedad, y aquí lo que plantea es por qué es importante la enografía digital. ¿Por qué? Porque aquí señalan los autores que hay que identificar metodologías que sean múltiples, que expliquen la juxtaposición de los individuos, que juegan múltiples eh, etapas, hombres, mujeres, etc. Eh, es importante identificar ese, ese, ese método. ¿Cuál es? ¿Cuál es el más pertinente? Y aquí pues van al tema de la epistemología de la ciencia. Porque no se trata de aplicar un método porque sí, sino explicarlo. A través de un proceso científico. ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer entrevistas y cómo? Es que ahora lo hice en Monkey, ¿no? O en Google Forms encuesta y se la envié, a profe, a 10, a como a 100, y ya me contestaron. ¿Y quiénes eran? No, pues quién sabe. No. Pues, me, me, me quiero morir metodológicamente, pero, pero así lo están haciendo. Bien. Capítulo 1, está excelente este del capítulo 1, este, etnografía y Big Data. La Big Data es, es incluso ya te hicieron una licenciatura en ingeniería, se llama la ciencia de datos o minería de datos, ¿no? Para que nos demos cuenta de la complejidad que implica este concepto de Big Data. ¿Y cómo relacionarlo con la etnografía? Pues resulta que hay un ejército de chamacos que terminaron las ingenierías, o incluso les dejaron truncas, y empezaron a iniciar este eh, minería de datos, y eso deja mucha lana. La cuestión es: ¿y ese valor cómo se generó? ¿De dónde proviene la vieja pregunta que se plantearon Marx y otros? Pero. Entonces, en esta etnografía Big Data es muy bueno. Está Isaac de Jesús, Gloria Siria Valdés y Nina Alejandra Martínez. Pero además, ellos proponen una metodología para abordar a sujetos específicos, del cual no hablaré más, pero Gloria tiene mucha experiencia en este trabajo. ¿Sí? Eh, ¿Cuánto me queda? Cinco minutos. Ay, gracias. Capítulo dos. Memes, migración y discursos de odio en la frontera México-Estados Unidos hugo méndez fierros, cristian alonso fernández, isaac de jesús, eh, palazuelos. Eh, las relaciones transfronterizas entre méxico y estados unidos se construyen, pues, a través de antagonismos. sí, entonces, emplear o identificar un, una metodología que permita, sí, eh, que permita problematizar los temas de odio. el 12 de octubre del 2009, eh, un, un este, vigilante de Estados Unidos en Nogales, Arizona, eh, le tiró un balazo, bueno, varios balazos a un joven de 16 años y lo mató. Y la corte, en ya dos veces la corte ha señalado que no tiene la culpa, no, no le actuó en defensa propia porque el otro le aventaba piedras. Uh -huh. Mena Rodríguez, José Mena Rodríguez se llama el muchacho. Entonces, cómo estudiar los temas del odio y en un espacio transfronterizo. Es complejo porque en, en la frontera eh, al año son 60 millones de personas que cruzan tan solo a pie. ¿Cuántas interacciones cotidianas además se dan de manera virtual? ¿Sí? Capítulo 3, Narrativas Digitales como herramienta metodológica para la producción y análisis cualitativo sobre migración internacional. Eh, los autores, que olvidé poner aquí, cuál era el 3. Arturo Fabián Jiménez y Eduardo Valdés. Eh, aquí los, los colegas implementaron, desarrollados, desarrollaron perdón, metodologías para eh, entrevistar a migrantes en tránsito. ¿Sí? Y esto es interesante porque cuando los sujetos están en tránsito, no logras el famoso concepto de empatía de report que te llama te manda tu profesor no entonces este, cómo hacerlo con sujetos que vienen bajo situaciones de estrés y cómo realizar una, una entrevista y preguntarnos si está éticamente es válida es decir dentro de los métodos también está la ética sí entonces son una serie de preguntas que hay que hacernos lo cierto es que en el capítulo 3, este, los, los proponentes de este artículo también señalan que hay que Investigar a otros, a otros este, actores, como en la sociedad civil, académicos y sociales, para poder revertir el, el espacio negativo que implica una caravana. ¿Sí? Recuerden cuando aquí en Sonora les gritaban que por qué no querían frijoles, algo así. Entonces, una caravana se convierte en un espacio negativo de odio, de racialidad, etc. ¿Y cómo abordarlo etnográficamente? Eso es un reto. Capítulo 4. Este está interesantísimo. Grind, Grindr, no sé cómo se pronuncia. Green, que es, el, es, una, es una aplicación móvil para ligar. Eh, lo digo eh, científicamente porque es muy importante, ¿no? no. Eh, eh, sí, para buscar parejas temporales. No. Eh, entonces acá lo interesante es que es un espacio de articulación, este espacio como muchos otros. Sí, como el OnlyFans, eso el otro. Es decir, estos espacios donde el cuerpo de la mujer o el hombre se virtualiza, ¿cierto? Y lo que se venden son iconos, este, gestos, acciones, sonrisas, que se convierten en mercancía. Entonces, ¿cómo es posible que la iconografía digital permita una generación de valor? Y esto es nuevo. No. 1840, cuando en Francia inventaron cómo ver las fotografías con dos miralejos. ¿sí? No sé si les tocó, así las ponían. Y claro, eran fotografías de eróticas, gracias. Entonces, realmente es nuevo lo que hay y qué es lo poderoso, qué es lo poderoso que se multiplica. En OnlyFans hay, hay millones de seguidores, me han contado. Cierto, mientras que en Francia, pues, solo podía ver el que la traía. Eso es lo poderoso, la masificación de, del proceso en el que en el, en el, lo que le llaman WW capitalismo, ¿sí? Y Hart y Negri lo decía, Hart y Negri decían, para que el capitalismo sobreviva, le debe de exigir el alma misma el al trabajador, y lo estamos haciendo, el alma misma y gratis, porque estamos generando símbolos, pues iconos que después la Inteligencia artificial lo reconfigura en productos capítulo 5 etnografías digitales en torno a los juicios de lesa humanidad este artículo a mí me, me, me dio así como calambres porque es este asunto de las de las redes que permite que la sociedad se organice pues están las madres buscadoras recientemente un familiar de mi esposa desapareció y no lo pudieron encontrar y fueron con las madres buscadoras y en menos de dos días ya estaba ahí. Ya saben en qué condición, ¿cierto? Pero este, lo que les quiero decir es, es esta capacidad, de este espacio de virtualidad donde ya hay algunas comunidades que van mucho más allá eh, de buscar lucro, sino que están generando empatía y construcción social de distintos espacios. Estoy hablando de comunidades, por ejemplo, el de No Más Muertes, o las comunidades en Phoenix que están este, recuperando jardines. Es decir, ¿no? Eh, y claro, tiene una cierta perspectiva de género. Ya con esto termino. Capítulo 6. Eh, Giovanna Vázquez Delgadillo, la docencia universitaria en tiempos de Facebook. Una investigación etnográfica. Eh, aquí la etnografía es un reto en cada tema. En cada tema habría que... Este, identificar su método, su marco teórico, epistemológico y ontológico para, para haber justificado sus, sus, sus estudios. Pero en este de la docencia universitaria, destaca el potencial que los docentes tenemos para multiplicar el conocimiento con el cual interactuamos para las y los estudiantes. Sin embargo, hay una resistencia en el, en el proceso universitario increíble. No sé en la UABC, pero aquí no tenemos. Es muy poco. Eh, educación virtual, cuando esa es la tendencia. Pero bueno, ese artículo está interesante porque aplica, perdón, explica algunos elementos que identifica de esa probable resiliencia. Capítulo 7 y último, el capitalismo de vigilancia, que es, este, es un concepto de un libro, ¿verdad? Eh, sin embargo, aquí lo, lo, lo vincula. a agua. El capítulo de Vigilancia es el rancho electrónico, una exploración desde la etnografía. En este último capítulo 7, el autor identifica múltiples causas ¿sí? que definen o impulsan los procesos de, masi de masificación en los medios digitales. Y estos a su vez cómo transforman la vida cotidiana. sí. Eh, y también llega a una conclusión que me parece interesante, porque este construye a partir de sus entrevistas que hace construye, este, identifica distintos elementos de por qué existe una masificación y también señala la importancia del método cualitativo etnográfico, no cualitativo así a la, a la ligera, ¿sí? Eh, y también da cuenta de este método, cómo lo desarrolló. Creo que este, cada uno de nosotros podemos identificar en este libro distintos métodos eh, que sintetizan, o bueno, son propuestas, porque hay todavía un mundo de, de, de métodos y de procesos para identificar el conjunto de relaciones sociales, productivas, culturales, etcétera, que concurren en ese espacio mediático. Bien, hasta aquí sería mi comentario. Eh, muchas gracias, doctor. Eh, agradecemos su participación. Eh, también para comentarles que este libro es completamente gratuito. Eh, está por ahí, tenemos un código QR en el cual lo pueden consultar, todos los capítulos por separado incluso. Eh, y entonces, pues eh, por aquí creo que en, en difusión, allá hasta al fondo atrás el código QR para que lo escaneen, creo que lo van a... Lo van a poner en la pantalla también. Eh, y pues bueno, a continuación eh, estará uno de los coordinadores, precisamente el doctor eh, Palazuelos Rojo. Bueno, voy a leer eh, el resumen de su currículum. Eh, es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California. Funge como coordinador de la licenciatura en ciencias de la comunicación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Además, es miembro fundador del Seminario Permanente de Comunicación Digital y del Congreso Internacional de Etnografías Digitales. Pertenece al comité organizador del Congreso Internacional de Sociología de la UABC y está adscrito al cuerpo académico Culturas Contemporáneas y Discursividades y forma parte del comité científico de la revista Inquietud Empresarial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es doctor en estudios culturales con especialidad en juventud y narrativas visuales por el Colegio de la Frontera Norte. Cursó una estancia doctoral en The Internet Research Center del Tecnológico de Barcel Barcelona. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias Sociales con especialidad en globalización y territorio por el Colegio de Sonora. Realizó una estancia de investigación de posgrado en el Centro de Estudios de Cultura y la Comunicación en la Universidad Veracruzana. Y se graduó de la licenciatura en Sociología por la Universidad de Sonora. Eh, pues sin más preámbulo, pues cedemos la palabra al coordinador del libro y al terminar su participación vamos a abrir un espacio para preguntas. Eh, va, vamos a reunir una serie de preguntas y luego cedemos la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Este, bueno, pues antes que nada, agradecer la presencia de quienes acudieron a la presentación del libro. Agradecer a la doctora Gloria Siria también por la gestión de la presentación, al doctor Rodríguez por sus comentarios tan valiosos y a Jesús también ¿no? por su moderación. Pues eh, a mí me encanta estar aquí, no es mi casa de estudios, aquí cursé la maestría y me siento como en casa. Es un gusto volver y, y estar con ustedes. ¿no? Me gusta mucho también el libro, eh, no nada más porque yo estuve eh, sumamente involucrado en él, sino porque nos permite hablar algunas cosas, ¿no? Y trataré de ser breve, ¿no? Creo que el, el, la, el, la contextualización que hizo el, el doctor Rodríguez y la recapitulación es este, bastante buena, ¿no? Entonces, no me voy a detener mucho. Hay algunas cosas interesantes eh, detrás del libro, ¿no? En, en, en la creación del, del documento, ¿no? Y creo que, que esas cosas son dignas de, de reflexionar y, y de compartir. Generalmente en las ciencias sociales hablamos muchísimo de capitalismo, de desigualdad, extractivismo, ¿no? De cómo las empresas abusan ¿no? de, de los empleados y demás, ¿no? Desde el marxismo hasta la fecha. Eh, es un tema sumamente recurrente, pero nunca hablamos de cómo el campo académico como empresa capitalista abusa de nosotros también, ¿no? Como productores, ¿no? Como empleados de ese sector, ¿no? Entonces, la historia detrás de la creación del libro tiene, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Originalmente, redactamos el capítulo número uno entre la doctora Gloria Siria eh, y un servidor y una colega más de la UABC. Este capítulo se envió a dictamen a una revista, este, una revista muy prestigiosa, estas Q1 que les dicen, ¿no? <laughs> y originalmente, el monográfico de la revista estaba destinado para publicar ocho números. Se aceptaron por los dictaminadores 20 capítulos en total. Entonces los editores tenían el, el problema, ¿qué hacemos con los 12 que nos van a sobrar, que están aprobados por los dictaminadores? ¿no? Entre esos estaba, por supuesto, el, el capítulo nuestro, ¿no? nuestro artículo. Finalmente, los, los editores de la, del monográfico, los coordinadores, que son colegas además también hicieron el esfuerzo no y le solicitaron a la revista abrir un segundo monográfico para no dejar fuera a, a tantos capítulos ¿no? que ya habían sido dictaminados y aprobados finalmente la revista nunca accedió y, eh, y nuestro capítulo fue el que quedó fuera no estuvo entre esos doce los criterios, pues nunca los supimos, ¿no? Porque el, el, el artículo estaba dictaminado y aceptado, entonces no hubo criterios, o, o si hubo criterios, pues fueron arbitrarios en, en todo caso, ¿no? Entonces, pues decidimos, pues vamos a hacer un libro mejor, ¿no? Vamos a hacer nuestro, nuestro propio monográfico. <laughs> entonces, inicia el, el libro como un proceso autogestivo, de alguna manera, un proceso artesanal, ¿no? Eh, eh, tratamos de reivindicar de alguna manera eh, frente a la revista, ¿no? frente, al, frente al poder impositivo de las revistas también que, que subyuga la productividad de los académicos y de las académicas y, y hay que decirlo, es cierto, ¿no? Las, o sea, las revistas, eh, no tengo el dato, por acá seguro el, el doctor eh, no, eh, lo podría tener más a la mano, ¿no? Con, con tantos datos económicos que tiene. Pero las revistas hacen un montón de dinero, ¿no? Anualmente hacen un montón de dinero. Y hay muchos memes al respecto de cómo incluso los académicos a veces pagamos, ¿no? Por hacer esa publicación, ¿no? En lugar de que ellos nos paguen a nosotros, ¿no? Y es algo que nunca entienden nuestros familiares, ¿no? Cuando decimos, publicamos un artículo, ¿no? ¿Y cuánto te pagaron? No, pues de hecho yo pagué, ¿no? Para publicarlo. Entonces, en ese sentido, el libro se vuelve un mecanismo de reivindicación frente a ese proceso, frente a ese extractivismo de, de, de la productividad académica, pero no solamente se queda en eso, ¿no? sino que al momento de reflexionar sobre la propia etnografía digital y sus capacidades en el mundo contemporáneo, particularmente a partir del primer capítulo, que lo que intentamos hacer es un cruce con big data, no, etnografía y big data. Eh, detrás de esto hay un hay un trabajo muy eh, muy arduo, ¿no? y y de muchos años. Particularmente fue como en el 2000, yo creo hace un montón ya, ¿eh? como en el 2007 más o menos eh, tuve la oportunidad de hacer un viaje a California. Y en ese viaje fui a ver la, la, el estreno de una de las películas de Harry Potter. En aquel entonces, eh, acá en México todavía los teléfonos eh, inteligentes no eran, no eran un producto masivo, no los usábamos de manera masiva, ¿no? En aquella ocasión, pues el, lo que vi fue que el, las personas en Estados Unidos ya todos traían su smartphone, todos estaban utilizando Facebook, todos estaban tomando fotos, comentando, ¿No? Y en ese momento eh, me prendió un foco no y dije, esta empresa tiene todo para hacer eh, trabajo de investigación, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. ¿no? El algoritmo tiene todos los datos, no tiene todo de manera masiva y al mismo tiempo también tiene opiniones, ¿no? tiene interacciones, tiene conversaciones, tiene imágenes, ¿no? entonces puede cubrir... Eh, desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo cualquier investigación, no entonces me empiezo a meter en este asunto, empiezo a explorar la, las maneras de, de extraer datos de estas plataformas y lo primero con lo que me encuentro es eh, con una incapacidad técnica, no, no solamente en términos este, de ciencias sociales quienes trabajan como Jesús de, también desde la desde las ciencias computacionales, también se topan con pared al darse cuenta de que hay una encriptación de los datos. ¿no? De hecho, cuando nos preguntamos reiteradamente ¿cómo, cómo surge ese valor, cómo se genera, pues se genera a través de esa masificación de datos. ¿no? O sea, en realidad al final lo que venden las plataformas son los datos estratificados. ¿no? Y cuando nos damos cuenta de que esos datos estratificados, lo que hacen es generar un valor, ¿no? Un valor económico y lo hacen además de manera estratificada. Decimos, pues, ¿en dónde está el, el rostro, no? De, del, de la experiencia vernácula de los usuarios de Internet, ¿no? ¿Cómo están usando Internet? ¿Quiénes son? ¿Qué cara tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Qué experiencias tienen, no? Entonces el big data, eh, su naturaleza capitalista, lo que hace es ocultar los rostros de los usuarios, de las personas. Y en ese sentido, la etnografía digital tiene un compromiso, ¿no? Tiene un compromiso ético, tiene un compromiso ético de darle cara, de darle rostro, de darle nombre de visibilizar las expresiones vernáculas, las experiencias cotidianas. ¿no? Entonces, en ese sentido, planteamos el, el trabajo del, de la etnografía digital desde una perspectiva epistemológica denominada dataficación crítica. Es decir, nos asumimos desde una postura reivindicativa en donde denunciamos y planteamos que la etnografía digital tiene el compromiso de denunciar que los datos y los procesos de dataficación lo que hacen es estratificar la vida cotidiana, la experiencia social de las personas y darle un valor a partir de eso, ¿no? Y al mismo tiempo que se le da un valor, se oculta el rostro de la persona y se oculta la, la experiencia vernácula de las condiciones sociales que están siendo atravesadas por la comunicación digital. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, planteamos eh, que la etnografía digital debe ser en todo momento entonces un proceso reivindicativo. ¿no? Cuando nos metemos de lleno a, a explorar un poco el, el, los trabajos que se han hecho en torno a la etnografía digital, las reflexiones epistemológicas que existen ya publicadas en torno a la etnografía digital. Nos damos cuenta primero que el, la mayoría de, de los estudiosos del tema plantean que los fenómenos son distintos, ¿no? que se abordan fenómenos de una naturaleza distinta y que esa naturaleza distinta se debe a la transformación de las comunicaciones digitales. Por otro lado, plantean que la manera de extraer y de recopilar datos, de elaborar un, un diario de campo, un trabajo de campo, es distinta. Por ahí nos encontramos a unos que eran un poco más radicales, que decían, no solamente la realidad ni la manera de recoger datos es distinta, también es distinta y tiene que ser distinta la manera de exponerlos, ¿no? Y por eso el libro tiene siete capítulos, porque nos llegaron como diez capítulos que eran productos eh, hipermedia, ¿no? Productos este, audiovisuales y, y cosas que, que no pueden estar contenidas. En un libro, ¿no? Uh -huh. Quizás en un segundo número podríamos poner hipervínculos para ese tipo de trabajos, ¿no? Y que sería también muy interesante. Para nosotros tres, el, eh, me refiero al doctor Hugo Méndez Fierros y el doctor Cristian Fernández y yo, dijimos: vamos a, a meterle un, un asunto todavía más radical a, aquí a esta ecuación, ¿no? Vamos a, a darle un giro todavía más a la situación, ¿no? Entonces decimos: no solamente el cambio epistemológico de, de, del, del método radica en que el fenómeno es distinto, en que la manera de recoger datos es distinta y, y la manera de exponerlos es distinta. El cambio radical de la epistemología en el método radica en que el método ha sido extraído del estudio de las sociedades no occidentales del estudio de las sociedades tradicionales, de las comunidades indígenas, para el estudio de la sociedad moderna, ¿no? Para el estudio de las culturas urbanas, de las culturas digitales. Y aquí volvemos a poner el dedo en la llaga, ¿no? Y decimos, hay que reconocerlo, históricamente la etnografía también se utilizó como un instrumento de colonización, ¿no? La etnografía... Originalmente fue un instrumento de colonización. Después se reivindicó y actualmente la etnografía está muy del lado de las comunidades indígenas. ¿no? Gracias al trabajo etnográfico se han diseñado múltiples políticas este, de, de conservación de comunidades, etc. ¿no? Entonces aquí conviene preguntarnos, una vez que hemos trasladado el método. Eh, no solamente al estudio de la cultura urbana sino al propio estudio de la cultura digital preguntarnos cuál va a ser la función de la etnografía digital es decir porque actualmente incluso ya se utiliza muchísimo desde perspectivas como la tecnoantropología o desde la consultoría no para el diseño de tecnologías entonces la pregunta acá es a través de esta etnografía digital, ¿Nos vamos a autocolonizar a nosotros mismos como sociedad moderna, como sociedad digital? ¿Vamos a utilizar la etnografía digital de la mano del, de la minería de datos para autocolonizarnos, para autoesclavizarnos en el consumismo? ¿O vamos a, a través de la etnografía digital, a generar un proceso de, de reivindicación, de experiencias vernáculas, de visibilización? de experiencias, de sentimientos, de saberes, de conocimientos, ¿no? De maneras de ser, de maneras de pensar, de maneras de interactuar, ¿no? Entonces, la pregunta epistemológica la dejamos ahí en el, en el tendedero, ¿no? Y, y después nos replanteamos la cuestión de lo digital, ¿no? con, Y con esto cierro. Si realmente es conveniente eh, hablar de una etnografía digital, ¿no? ¿Qué es la etnografía digital? ¿Quién hace etnografía digital? ¿Cómo la hace? ¿No? Y les voy a leer un, un pequeño pedazo aquí de la introducción, que a mí me gustó mucho cómo lo dejamos, porque para nosotros no es necesario hablar de una etnografía digital. ¿no? La etnografía es etnografía y punto. ¿no? no es necesario meternos en ese asunto. Ahora lo que convendría pensar es... Si de la misma manera que las nuevas tecnologías de información y comunicación perdieron el adjetivo de nuevas, la etnografía en algún momento irá a perder el adjetivo de, de lo digital, ¿no? Y nos dice, desde las pinturas rupestres hasta los reels, es tarea de la etnografía comprometerse con el estudio de las síntesis comunicativas, sus características tecnológicas y la relación recíproca que tienen con los sujetos, es decir, de qué manera se determinan mutuamente. Con esto cierro. Eh, agradecemos la participación del doctor Palazuelos y dejamos un espacio para preguntas, eh, pues aquí los, los compañeros de difusión le, les acercarán el micrófono. bueno primero que nada los quiero felicitar palazuelos rojo de verdad que un gran trabajo una excelente exposición doctor j. guadalupe <laughs> eh, de verdad también fue como un contexto muy completo eh, con mucha con mucha data con mucha información y pues habrá que leerlo. Yo invito a todas las personas que están aquí y que también nos están viendo por redes sociales que lo pueden descargar a través de ese QR que está ahí y después platicar un poquito más, porque creo que es bien importante resaltar eso que comentabas eh, acerca de la brecha de conocimiento, ¿no? Las habilidades técnicas que tenemos o, o, o tecnológicas, ¿no? Para todo lo que tú estás diciendo, pues lo tienes muy bien. Desmenuzado, ¿no? Ya lo has, pues no, ya, ya entiendes muy bien los conceptos, pero vienen muchas nuevas generaciones que son parte del objeto y no saben cómo desencriptar toda esa información, que ya son técnicos, que se va a quedar de lado solamente para unas personas, ¿no? Por otro lado, también poner sobre la mesa que desde el Colegio de Sonora se han hecho esfuerzos muy grandes con otras instituciones para poner el conocimiento a disposición de toda la comunidad, haciendo una cartografía de, eh, una cartografía de, la, de toda la producción editorial que genera eh, eh, México. ¿no? Entonces, esto empieza a hablar con otros países, es Iberoamérica ya, ya no solamente es Latinoamérica. Entonces, creo que es la forma en donde podemos hacer que toda esta información realmente no, sir no solamente sirva para la visibilidad, sino para la apropiación de ese conocimiento, ¿no? Entonces, pues también quería dejar ese dato como ahí en el aire. Eh, y sería todo. Muchísimas felicidades. Gracias. Descarguen el libro y, y léanlo. Aquí la, la doctora Gloria Siria. Ay, ¿Qué tal? Bueno, qué tal. Eh, muy interesante, la verdad, la exposición de, de los tres. Eh, me pareció que el contexto que dio el doctor Guadalupe, pues, está muy interesante, no y me dejó pensando en muchas cosas también. Eh, eh, tengo pendiente consultar el libro, por supuesto, pero hemos estado hablando mucho de cómo se ha manejado la información y, y digamos, el acceso que se tiene a ella, no, el. el el doctor por ahí, eh, Rodríguez, decía ¿no? que un porcentaje bastante alto, cerca del 90, más del 90, ¿verdad? Eh, tiene acceso a internet y yo pensaba desde mi experiencia docente como eh, los nuevos libros, por ejemplo, que se están utilizando ahorita, a lo menos a nivel preparatoria, que es de la editorial, la editorial Cátedra, eh, es, que están muy bien planteados y son muy interesantes, tienen demasiado contenido digital, al grado de que muchas de las actividades, dependiendo del lugar en el que estés, no se pueden consultar porque... Ese 5% digamos de, de la población mexicana que no tiene acceso a internet o bien mañosamente eh, las compañías como eh, de telefónicas eh, tienen estos paquetes en el que tú compras tus datos pero al final del día lo único que tienes gratis es es las redes sociales no entonces esto fomenta otro tipo de cosas no habría que pensar de nuevo en este en esta idea de, de acercar el internet a los que no no, no tienen acceso a él sino más o más bien lo tienen de manera limitada y estaría interesante pensarlo, ¿no? Eh, como les decía, el contenido de cátedra está muy interesante, pero todo está en YouTube. YouTube jamás va a ser un va a estar en un paquete telefónico, ¿no? De, de ningún tipo, porque es demasiado el consumo de datos. Y también me gustaría preguntarles qué piensan de, bueno, este mundo, digamos, digital, que no es nuevo, eh, tiene mucho conocimiento que pudiera ser, porque pues, es muy útil, y otro que pues debería de verse con cuidado, ¿no? Creen, o bueno, yo considero que debería haber una educación, digamos, vamos a llamar digital, no me gusta esa palabra, pero vamos a decir, para que se pueda juzgar qué, qué conocimiento eh, el alumno puede ser, ten, considerar más adecuado, ¿no? No significa que nosotros desde lo que llamarían autocentrismo, ¿no? que estemos diciendo que o no consuman los estudiantes, sino más bien que ellos mismos puedan juzgar si un TikTok por ejemplo, tiene una relevancia o un aporte eh, o, o el digamos el post que vieron en Facebook o el hilo en Twitter tiene elementos que sí que son, digamos, ricos o interesantes o puede decir, bueno, eso es una fake news o esto es un, ¿no? O este meme a lo mejor se está saliendo de, 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 de los marcos. No, no sé qué opinen de eso. ¿Hablo? Gloria. Gracias, co eh, colegas. Bueno, yo, yo quiero hablar de, de dos puntos. El primero es pues agradecer la presencia del colega Isaac y resaltar la coherencia de los coordinadores de esta obra eh, hasta el final. Es decir, la, co la coherencia en términos de reivindicar este, la ciencia misma, la práctica y eh, que con el producto final gratuito se completa la, la, la coherencia. Eso, eso es muy importante para nosotros y es un gran ejemplo para los estudiantes de maestría y doctorado que están aquí, ¿verdad? Y felicidades. Por otra parte, me quedé pensando en lo que comentaste a, a lo último, colega Isaac, y a mí me gustaría decir que el, el mismo... Entendimiento de lo que es la etnografía. Deja tú si es digital o no. La etnografía está en constante movimiento, en constante cambio. Lo que llamamos etnografía tradicional. ¿verdad? Aquella de Malinowski, ¿verdad? Que vas y pasas un año al pueblo y lo observas eh, eh, en situ, ¿verdad? Uh -huh. Este, no como Malinowski que lo observaba afuera, ¿no? Hacia su tienda de campaña y desde afuera con miralejos observaba a los nativos, ¿verdad? Sino, este, estando seis meses un año en la comunidad entrevistando a gente etcétera etcétera e ese concepto tradicional idílico romántico desde hace rato ha sido eh, rebasado porque los sujetos a los que nosotros estamos este y, eh, digo estudiando etcétera eh, no viven eh, no nacen viven y mueren en el mismo lugar Sino están en constante movimiento. Entonces, la etnografía misma este, ha, ha estado en revolución. Este, tan así es que eh, la zarandeada que nos dieron ahora con el COVID a los antropólogos fue muy grande. ¿Cómo le vamos a hacer? Los que estudiamos eh, migración con el método etnográfico para entrevistar cara a cara en situ a, los, a las personas migrantes cuando estamos todos confinados en, en casa. Se acabó la etnografía. Y ahí salieron unas voces de antropólogos y sociólogos. Oh, ¿qué, qué va a pasar con nosotros? Sí. Entonces, eh, el, el uso de herramientas eh, eh, digitales. Sí, este, en tiempos de contingencia fue lo que trajo a la, a la, a la vista la necesidad de eh, zarandear las estructuras rígidas de lo que nosotros consideramos, consideramos como método etnográfico y eh, ver la necesidad de alternativas eh, metodológicas. Este, para el estudio en esos contextos, ¿verdad? Entonces, mi, mi pregunta concreta es para ti, eh, colega Isaac, este, ¿estamos ahorita eh, eh, con todos estos cambios tecnológicos también zarandeando una tercera ola, ola de zarandeo a lo que es la etnografía? Este, ¿Crees que la parte de la tecnología puede de alguna manera... Este, eh, Desplazar el trabajo de campo tradicional en situ, ¿verdad? Este que nosotros hemos estado realizando desde hace mucho tiempo y que humaniza el quehacer, porque no hay nada como ver a la gente cara a cara, sentir su lenguaje corporal, su tono de voz, si le tiemblan las manos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la ves con eso? Gracias. Adelante, doctor Guadalupe. Ah, me quedé pensando en lo último. Los sí. límites son los límites de la virtual. ¿Qué? Pero se están generando otras iconografías, otras gestualidades, que es, a cada, es particular a cada sujeto. Por ejemplo, los que juegan, estos jugadores tienen ciertos tics y tips que se intercambian entre ellos. Pero bueno, eh, quisiera comentarle al compañero que se preguntaba sobre Está ocurriendo este asunto de la virtualidad. Por ejemplo, particularmente un servidor, a mí me atraen las nuevas ocupaciones, entre signos de interrogación. Por ejemplo, el trading. Unos, un ejército de jóvenes que quieren que ganan dinero. Y la pregunta es, ¿tienen las, es, es, es el, el trading? Es un espacio de los yuppies, pues, de los setentas. Ahí no entraba cualquiera. Entraron los economistas de Harvard hacia arriba, pues, ¿no? Y ahora hay una desfragmentación de, de los mercados financieros y ahí están haciendo trading y muchas otras cosas. Pero eso es una nueva ocupación o el YouTuber. Y si fueran nuevas ocupaciones, ¿acaso se están tendría que transformarse los contenidos curriculares? Eh, voy a dar otro ejemplo más concreto. Por ejemplo, actualmente Oracle tiene una serie de certificaciones que si tú te certificas, aunque tengas la primaria, te va a contratar cualquier empresa por la complejidad de, de que te hayan, eh, te hayan este, certificado, pues, ¿sí? Entonces, eh, todavía hay toda más ocupaciones mucho más complejas que tienen que ver con el diseño de la programación en open source, en, en ¿no? software libre. Hay un mundo de ocupaciones, pero acá nosotros en este mundo de Microsoft no lo podemos observar. Eh, si se va a Europa, uno, eh, que utiliza en el open source, eh, por ejemplo, hay un desarrollo de hardware libre y lo están impulsando. Te das cuenta aquí todavía la patente ya te, te prohíbe seguir con un desarrollo tecnológico. Entonces, en lo particular, creo que eh, cuando pasemos esta etapa privativa del capitalismo, de extractivismo de datos, y pasemos a, o estoy con el sueño de Richard Stallman, ¿no? el creador de open source, este... Ese, ese tiene mucho más potencial mucho más allá eh, tus, en el que usamos todos este el servidor chrome está en open source mochila está en open source sí pero bueno esa sería tu historia que se llama la guerra del software sí en relación al, a la primera pregunta eh, justamente yo tuve el, el, el la dicha, de hecho, de participar en un proyecto de investigación hace un par de años eh, encabezado por la doctora Denise Serrano de la UABC, en donde hicimos un, un trabajo de análisis, no recuerdo el nombre del programa, creo que se llama Aprende en casa, el programa que implementaron durante pandemia, ¿no? Hicimos un análisis de, de ese programa, ¿no? Entonces... Eh, al final lo que nos dimos cuenta, de hecho el, el programa lo que hizo fue replicar el, el formato de, de la telesecundaria, ¿no? Que ese formato se diseñó hace 50 años, si no me equivoco, ¿no? Entonces, en la actualidad meter ese formato, pues te das una idea ahí de la desactualización absoluta, ¿no? Que hay sobre la propia comprensión del consumo de medios que existen. Pues sobre todo en niños, en este caso, niños y niñas, ¿no? De educación básica. Y la propuesta finalmente era como a través de, de la tecnoantropología, eh, partir de, 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 en el diseño tecnológico, partir del usuario, de la experiencia del usuario. Y lo que dábamos cuenta era el valor que tenían los TikToks, ¿no? Para la educación. Entonces, en el programa. El, los videos tenían una duración de una hora más o menos, dos horas incluso algunos. Entonces pues los niños no soportaban, ¿no? Es una durabilidad enorme, ¿no? ¿No? Entonces a, ahí lo interesante es este eh, pues el, el replanteamiento de, de las currículas, ¿no? Y, y de los mecanismos pedagógicos y cómo puedes utilizar a lo mejor TikToks porque pues los niños tienen la capacidad de cambiar de tema en menos de un minuto, ¿no? Y aprender de un tema profundo en un minuto también, ¿no? Entonces, la propuesta era como el desarrollo de esos TikToks. Hay por ahí algunos proyectos que, que ya están enfocándose en, en esta cuestión, ¿eh? en, en hacer TikToks educativos, ¿no? Con distintos temas. Y en relación a, a la pregunta que hace el, la doctora Gloria Siria. Eh, pues tú escribiste esa parte, y lo decía, ¿no? este Está bien interesante cómo hay como una evolución también ¿no? en la propia etnografía digital. Si no me equivoco, las primeras apariciones están con Christine Hain, ¿no? que se enfocaba más en cuestiones de conectividad y otras cosas, con la llamada etnografía virtual que parte de... Es, es bien curioso porque la antropología y la sociología, cuando se meten al tema, lo hacen de una manera totalmente sesgada, ¿no? Y al mero estilo de la ciencia ficción, lo primero que hacen es dicotomizar la realidad análoga de la virtual, ¿no? Cuando en la comunicología el, el, el concepto de ecologías mediáticas existía desde los años 50, ¿no? Y, el, y ese concepto superaba esa dicotomía con plena facilidad explicativa y epistemológica, ¿no? Entonces, la, la antropología y la sociología llegaron medio tarde al, al, al asunto, ¿no? Y Christine Hein, eh, si bien hay a, aportes muy sustanciales en su obra, pues partió de esa dicotomía, ¿no? Después viene la etnografía, netnografía, ¿no? De, de Robert Cosinets ¿no? que él, él se enfocaba en el estudio de las comunidades virtuales, ¿no?, del, del, de las juventudes, eh, cómo las juventudes consumían a través de internet, ¿no? Particularmente hizo muchos estudios sobre eh, consumidores de pipas, ¿no?, de tabaco, ¿no? Y también él, pues, se enfocó específicamente en, en, el, en el contexto de la comunidad virtual, ¿no? Después viene la obra que es la más ampliamente citada de etnografía digital en la actualidad de, de Pink, eh, Horse, Postil y, y otros, ¿no? eh, que ellos lo que plantean es todo fenómeno digital está situado en un contexto material, cultural, político, ¿no? incluso los propios servidores son, eh, eh, es lo que produce ma mayor calentamiento global actualmente, ¿no? los servidores de internet. ¿no? Entonces es una realidad material también, por supuesto, ¿no? Y a partir de la obra de, de estos autores se consagra como una verdad epistemológica el hecho de que no se puede hacer etnografía sin tocar campo, ¿no? Sin, aunque sea un fenómeno enteramente digital, hay que hacer algún esfuerzo por estar ahí también, por tocar campo, por por, por construir intersubjetividad sobre todo, ¿no? Si no hay intersubjetividad entre el investigador y el, y, y el sujeto de estudio, los sujetos de estudio, no hay etnografía. Esa es la sustancia verdadera de la etnografía, la, la construcción de intersubjetividad entre el investigador y los sujetos de estudio, ¿no? Pues agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde la presentación del libro. Eh, les recordamos que pues está completamente abierto para su consulta y pues los invitamos a las próximas presentaciones del Colegio de Sonora y agradecemos al doctor Palazuelos y al doctor Rodríguez su participación. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos a quienes lo hicieron de manera presencial y a quienes lo hicieron a través de redes sociales. Les comparto que en la misma página web del Colegio de Sonora en Facebook se estará publicando el código QR justamente para que puedan hacer la descarga y consulta de esta obra. Y bueno, también aprovechar para invitarlos al próximo evento que tendrá el Colegio de Sonora el próximo 20 de junio, que es la presentación del libro Un cuento por el bienestar de la fauna sonorense. Les invitamos a seguirnos en 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 nuestras redes sociales para eh, más información y también el día de mañana tenemos nuevamente otra presentación de un libro que se llama Maternaje en la Ausencia, un estudio sobre maternidad y muerte fetal. Esto será mañana a las seis de la tarde, de igual manera aquí en el auditorio posgrado del Colegio de Sonora y también será transmisión vía Facebook Live. Así es que los invitamos a consultar la agenda tanto en nuestro sitio web www.colson.edu.mx como en nuestras redes sociales. Muchas gracias y Buenas tardes.